For those who have seen any of my videos, I want you to know that because of the following series of videos were filmed in my homeland, the following videos will be in Spanish with English subtitles, and I hope you will enjoy them. Este año, al volver a visitar a mi familia, he decidido también en visitar algunas de las áreas donde no he estado anteriormente. Ahora sí, un puente. Claro, este puente está bien. El día de hoy, luego de planear la ruta el día anterior con mi hermana, decidimos de visitar el sendero a la cascada solitaria cerca del río de Puyén. Es una caminata bastante sencilla, alrededor de una hora entre ir y volver. Virgin Rocks, to make your own roots, right? Like wild deep forest. No está señalizada muy bien, pero es difícil de perder el sendero. Es visible rápidamente que es muy notable la calidad del agua tanto en el río de Puyén como el agua que proviene de la cascada escondida. Es cristalina y tiene el mismo color que muchos de los acuíferos de la Patagonia. Es turquesa cristalina. Este maravilloso color se debe a los sedimentos creados por los hielos glaciares que se encuentran montaña arriba. Cada vez que deshiela, los sedimentos se mezclan con el agua y bajan por la montaña depositándose en el fondo del río. Y cuando el agua recibe la luz del sol, estos sedimentos reflejan creando este intenso color. En esta época del año, el agua está aún muy fría. Todavía no es verano, pero es un muy buen momento para encontrar la cascada con un gran caudal de agua, ya que estamos en época de deshielo, y eso es lo que espero. Creo que allá lejos está la cascada. El sonido del agua se está volviendo más intenso. Para llegar a la cascada, se camina ladeando el río. El primer cruce es por un puente, pero el segundo requiere de cruzar el río por el agua fría. No es muy profundo, pero sí es bastante frío. Si no estás acostumbrado a esa sensación, puede ser muy difícil. Por suerte, luego de tomar su momento de preparación, mi hermana finalmente cruza el agua. Claramente está muy frío. A partir de este punto, la cascada está muy cerca. Al llegar a la cascada, quedamos sorprendidos por la majestuosidad del caudal del agua y la belleza impresionante del lugar, a pesar de que la humedad producida por la gran cantidad de agua es extraordinaria. Ahora es tiempo de hacer algunas fotografías.
Obviamente, no estaba preparado para tan inmensa cantidad de agua. El impacto de agua genera una nube de vapor que se extiende alrededor de la base de la cascada y se pega por las paredes. De alguna forma, esto crea como una lluvia. No solo nos ha empapado como si fuese una lluvia intensa, sino que también me hace preocupar por la cantidad de agua que está cayendo sobre la cama. Hasta ahora ha sido una gran decisión de haber venido hasta esta cascada tan temprano. Una muy buena aventura junto a mi hermana. Luego de algunas tomas, decidimos seguir subiendo por el camino que bordea la cascada. Es muy empinado, pero no es muy lejos. Al llegar arriba, veo que podrían hacerse algunas mejores tomas si una persona estuviese más cerca de la cascada. Y decido cruzar, pero el espacio para cruzar está lleno de hojas y raíces. El suelo no es firme y está todo húmedo, haciendo muy complicado cruzar. Así que mejor es volver.
Luego de pensar un rato, decido que es mejor tomar unas fotografías más cerca de la cascada, pero por debajo. Luego de haber analizado las fotografías y haber visto que muchas de ellas sencillamente no sirven, he aprendido que podría haber traído otro lente, ya que con el que contaba me ha quedado reducido para hacer las fotografías que venían a mi cabeza. Es un gran aprendizaje de este viaje y de ir ligero con la cámara. Pero de las fotografías me puedo preocupar luego. Los momentos que compartí con mi hermana, las sorpresas, el humor y el aprendizaje, hicieron de esta expedición a las cataratas temprano en la mañana una aventura muy preciada, que me recuerda que vivir al momento presente y ser consciente de ello es una práctica que nunca deberíamos de perder, y que por momentos en la cotidianeidad de la vida, estas experiencias quedan obnubiladas al olvido.